José Carlos Esteban-Hanza. ¿Le puedo decir algo, maestro? Sí, madre mía. Lo que tú quieras, Manuel. Que usted ya es finalista de Tierra de Talento. Enhorabuena, felicidades. 5 estrellas, unanimidad. El jurado no se lo piensa cuando José Carlos aparece por aquí. Y aparece el soniquete entre el público. Antes de que se me olvide, que no se me iba a olvidar, quiero que este aplauso sea compartido por el resto del cuadro. Cristian Lozano, Gorimazo y Moisés Santiago, que viene también desde Almería, Familia de Tomate. Hoy viene la familia echando el cable, ¿no? Pues Moisés Santiago, gracias por estrenarse en Tierra de Talento. Me quedo con José Carlos. José, voy a empezar contigo porque yo quiero hablar con José Carlos ya. Bueno, darle las gracias por ese pedazo de actuación. Creo que este niño lo tiene todo porque creo que nos hacen falta muchos pianistas flamencos en este país y yo creo que él ya lo es, ya es un gran pianista flamenco. A mí me ha llamado mucho la atención después de el vacila que ha tenido ahí, después de tocar eso que ha tocado cuando se ha ido ya y me ha hecho lo de la perla, ¿no? Machaca, machaca, que machaca, mesero, que tú eres de La Habana, que yo... Entonces esas cosas a mí me... Son pellizcos que me ha tirado y la verdad pues yo creo que va a ser de los grandes pianistas flamencos que de este país. Así que muchísimas gracias por tu actuación, sobrino. Y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Voy a hablar con José Carlos. José Carlos, Pedro Ricardo Miño te apareció en el sobre. Tú desde el principio habías reconocido que es uno de tus referentes, uno de tus maestros en esto del piano flamenco. ¿Qué te supuso o qué te ha supuesto hincar el diente al repertorio de alguien al que admiras tanto? Pues un gran respeto, lo primero, y una gran motivación por intentar pues acercarte, aunque sea, a un maestro de la talla de Ricardo Miño. Ahora va a ser sincero usted conmigo, don José Carlos. ¿Usted se ha coscado de algo? No, de nada. Pues entonces voy a poner yo esa carta boca arriba. Hoy, y no queremos ponerte nervioso, para que defendieras este repertorio de Pedro Ricardo Miño, no te hemos dicho nada, pero ha estado disfrutándote el maestro durante toda la actuación y entre el público lo tenemos, don Pedro Ricardo Miño, al que ahora le pido que nos acompañe en su lugar natural, que es sobre las tablas, en la escena, cerquita del piano, del talento y de este soniquetazo. Vente a la fiesta en la plazuela, que la fiesta y la plazuela son tuyas. Codazos flamencos, codazos flamencos. Tú llegas tocado. Ricardo, por favor, me doy un ladito. Tú llegas tocado. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Qué bien has tocado, qué bien has tocado. Qué arte. Yo voy a hacer una pregunta. Tiene 15 años, ahí donde lo ven, ya ha dado su estirón. Sus hechuras son para pedirle ir con él la compañía, llevando las maletas, lo que haga falta. Pero 15 años. ¿Esto es normal con 15 años, Pedro Ricardo? A mí me hubiese gustado tocar igual que él. Yo tocaba peor. La verdad que el niño, por decir niño, ¿no? Es maravilloso. Di que no, mano, di que no, que te estás mintiendo. Di es que maravilloso. Yo que lo conocí un muy chiquitito y está hace un bicho siempre. Es modestón, es modestón. Bicho, encima es modestón. José Carlos. No sé si te hubiéramos puesto más nervioso o no. ¿Contento de que el maestro haya estado pendiente de todo lo que ha pasado? Hombre, sí, claro. Tener un maestro que pueda juzgarte de esta manera, pues... Me gustaría darle un abrazo, pero no puedo. Bueno, nos debemos un montón de abrazos. Nos debemos un montón de abrazos. Y por circunstancias de la vida, aquí todos aprendemos de los mayores, ¿no? La generación anterior, Arturo Pavón y Pepe Romero, que fueron los campusanos también, los pilares del piano flamenco, pues a mí me hubiese gustado haber tenido más ratito con ellos, ¿no? Arturo vivía en Madrid, yo vivía en Triana y lo único que te puedo decir es que lo que esté en mis manos, pues yo te voy a ayudar. ¡Olé! ¡Olé! Y con vuestro permiso me gustaría decirte que como pequeño regalo, ¿no? Si se puede decir así, cuando a ti te apetezca, el día que tú quieras, te vienes para mi casa y estamos todos los días juntos tocando, yo te pongo algún ejercicio de cómo yo veo las cosas y compartimos música. Pues Masterclass de Pedro Ricardo Miño, su casa, su estudio, siempre abierto de par en par. Martínez, qué importante es esto, que venga tu referente, tu maestro, el mejor en lo tuyo y te diga, vente cuando quiera que aquí estoy para ayudarte. Estoy flipando ahora mismo, ojalá a algún ídolo de cuando tenía tu edad, si era pequeñita, me hubiera dicho eso, vamos. Pero yo creo, José Carlos, que después de lo que te ha dicho el maestro, yo poco más que añadir. Yo creo que en vez de juzgarte, te ha disfrutado como todos nosotros y es un lujazo tenerte en el programa, tenerte en el escenario y tenerte en la final, porque eres finalista. Ole, ole. Ole tú. Don Jesús Reina, yo no quiero dejar de escuchar qué opina el instrumentista de nuestro instrumentista. ¿Qué voy a opinar? Si yo estaba a punto de darle a la estrella antes de que empezara a tocar, porque sé que cada vez que pisa ese escenario van a suceder cosas bonitas y buenas. Darte las gracias de nuevo por la actuación, daros las gracias a ambos, porque al final esta actuación ha sido cosa de dos, ¿no? La autoría de esta obra fantástica y la interpretación, y que vas a llevar la antorcha en el futuro del pianismo flamenco. Y no me cabe ninguna duda de que va a salpicar a todos los pianismos del mundo. Bien. Así que enhorabuena. Bien. Muchas gracias. Sí. Que no caigan en el olvido esa alegría. Ah.